Buenos días. Quiero seguir compartiendo con ustedes hoy en esta mañana Salmo 4. Y acuérdese que Salmo 4, el contexto es que David está clamándole al Señor porque lo llama mi justicia, porque él quiere que Dios abogue por él, porque hay personas que están en verdad criticándolo, pero en una manera muy fea. Entonces, lo que quiero que entiendan es que lo que sostiene a David, y hay cinco cosas que él va a hacer cuando personas están hablando en una manera muy fea de él, y son personas de influencia, son personas poderosas, y te voy a enseñar en el Salmo por qué. Pero ¿qué haces? Y lo hace en una manera tan linda porque está en la noche y está reflexionando sobre estas personas que en verdad están difamando y están pisoteando su dignidad, su reputación, su honor. Y no hay nada más feo en la vida y es tan común en la vida. Y lo interesante es que el Salmo comienza declarando que este es una alabanza. Y la manera como David va a resolver este conflicto que él trae adentro y este dolor que viene externamente es que él alaba este salmo. Padre, bendiga tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Espero que tengan un día lindo después. Y hay algo muy importante que quiero que sepas. Y la pregunta hoy, mientras estamos viendo este devocional, ¿quién eres? ¿Quién eres? Ahora, Salmo capítulo 4, versículos 2 y 3. Vimos uno ayer. Hijos de hombres, hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaráis la vanidad y buscaráis la mentira. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Padre, esto es lindo. Mire, aquí son personas de influencia y David está orando y también le está hablando y dirigiéndose a estas personas de las cuales lo están molestando. Esto está pasando en la noche, eso lo vamos a ver en versículo 4 y 5 mañana, pero él está teniendo esta conversación con él mismo y él comienza a exhortar. No solamente orar a Dios, exhortar a estas personas que lo están criticando. Y la razón por la cual yo sé que son personas poderosas, influyentes, y por eso duele tanto, porque lo vemos en versículo 7. Versículo 7 dice, tú diste alegría a mi corazón. Ahí va a terminar el salmo. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Son personas que tienen mucho grano, mucho mosto, son personas que les encanta la pachanga, pero David está confiando en su Señor. Entonces, aquí es la primera cosa que hacemos y vamos a ver cuatro más mañana. Pero la primera cosa es que David comienza a declarar algo y lo vemos en versículo 3. Sabed pues, Jehová, sabed. Sabed pues que Jehová ha escogido el padioso para sí. Mire, él está hablando a personas que él dice en versículo 2, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Esa palabra en hebreo, vanidad, que tiene que ver que es rik. Rik es una palabra que literalmente quiere decir vacío, que no tiene resultado. Y él lo que está diciendo, ustedes aman las cosas que no tienen, que son huecos, que están vacíos, que no tienen resultados. Y hace una declaración que buscaréis la mentira. Y esa es una declaración de personas que confían en ídolos. Ellos están comportando como gente que no tienen una relación con Dios. Se están sosteniendo sus argumentos contra David como si fueran cosas vacías, que no tienen sustancia, que no llevan a resultado. Y son como personas que buscan a ídolos, porque esa es una frase muy común para los hebreos, los que buscaráis la mentira. Y la respuesta que hace David es, sabed, quiero que sepas algo.
Y esto quiero que tú lo sepas, porque ahí es donde descansa David. Él dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Esa es una de las distinciones más importantes que una persona puede ser. Él está diciendo, yo quiero que sepas algo, hay una grande diferencia entre yo y ustedes. Y yo voy a descansar mi confianza en Jehová porque hay algo que yo sé y yo quiero que ustedes lo sepan. Y él se lo está exhortando a él mismo, él está hablándose a él, declarando esto a las personas que lo están criticando. Saber esto, ¿y qué es lo que saben? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que David quiere que sepan? ¿Y qué es lo que David sabe? Dice en versículo 3, que Jehová ha escogido el piadoso para sí. Hace una distinción. Piadoso es la palabra en hebreo es hesed, que viene de la palabra hesed. Hesed es ese amor de pacto. Hesed es ese amor de compromiso que Dios tiene con su pueblo. Entonces, una persona piadoso es una persona que está en esta relación de pacto, de compromiso con Dios. Dios es el que va a cuidar de él. Dios es el que va a abogar por él. Dios es una persona que cuida de David. Y él está diciendo, yo soy una persona distinto. Yo soy como había una distinción entre el pueblo de Israel cuando salían de la esclavitud y los egipcios. Los egipcios fueron atacados por Dios por las plagas. El pueblo de Dios fue librado de su esclavitud. En el nombre del Señor, David decía, yo sé quién soy. Ahora, uno de los textos más lindos que habla lo que nos distingue entre David, dice, lo que me distingue, yo soy escogido. Yo soy una persona escogida. Yo soy una persona que tiene un pacto con Dios. Lo vemos en Éxodo capítulo 33, versículo 16. Esto es lo que nos distingue. Somos personas escogidos por esta razón. Algo muy importante. Lo dice aquí en Éxodo 33, Éxodo 33, 16. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que tú andas con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dios anda con nosotros, Dios acompaña con nosotros, Dios está al lado de nosotros, Dios sostiene nosotros, Dios defiende nosotros, Dios bendice a nosotros. Él dice, ¿qué es lo que manifiesta? ¿Cómo van a saber la gente? ¿Cómo conocen la gracia que tenemos? Porque nosotros como pueblo, aunque muy distinto a las naciones, Dios anda con nosotros. Lo que tenemos es su presencia. Nosotros tenemos su presencia. Basado a esa presencia, basado a esa relación de pacto, ese amor de compromiso, termina versículo 3. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Dios me va a escuchar en una manera muy diferente que ustedes dicen, porque yo sé quién soy. Yo sé que yo soy una persona escogida. Dios me ha apartado a mí para Él. Él se ha comprometido a cuidarme. Él me va a defender. Yo sé quién soy. Y por eso cuando yo levanto mi voz y mi clamor delante de Dios, Jehová me va a escuchar. A lo mejor ustedes no me escuchan. A lo mejor ustedes me van a criticar, pero Jehová me escucha. A lo mejor nadie me va a escuchar, pero Jehová Dios me escucha. Yo te quiero decir quién eres. Y no solamente David no, le pregunta y le declara y le exhorta a estas personas que lo están criticando que sepan que él ha sido escogido para Jehová. Yo te pregunto si tú lo sabes hoy, si tú sabes que tú le perteneces a él, que tú eres hijo de él, hija de él, no importa quién diga lo que quieran decir, tú eres escogido por Jehová. Que Dios te bendiga, pueblo, hombre, mujer, hijo, hija, que ha sido escogido por Jehová en el nombre de Cristo Jesús. Amén.